Ok, si vemos lo que está pasando en Bitcoin en velas semanales, la verdad que me llama mucho la atención. Resulta muy interesante, te lo voy a contar en este video, así que quédate conmigo hasta el final. Estamos viendo la gráfica de Bitcoin en velas mensuales. Cada vela de estas representa un mes. Y en este video vamos a ver velas mensuales, velas semanales, velas diarias, vamos a ver todo el panorama. Bien, acá como pueden ver tenemos una resistencia descendente. La cual yo les estaba hablando en el video pasado. Pero seguramente ya en los próximos días la vamos a romper. Próximos días, próximas semanas vamos a romper esta resistencia descendente. Fíjense cómo el precio de Bitcoin ahora mismo se está posicionando por encima de esta media móvil. Fíjense que tenemos acá una cinta. Es una cinta que va de color rojo, color verde. Que funciona como una media móvil. Y cuando el precio se encuentra por arriba de esta media móvil verde. Bueno. El precio se encuentra en una tendencia alcista y cuando el precio se encuentra por debajo de esta cinta, bueno, pueden ver que la tendencia es bajista. Les quiero hablar de ciertas cosas, también les quiero hablar de mi indicador premium. Fíjense que yo tengo un indicador premium que es muy poderoso y cuando me marca una señal en short, fíjense cómo el precio empieza a bajar y también cuando me marca señales en long, fíjense cómo el precio empieza a subir. Bueno, vamos a hacer primero el análisis de Bitcoin en velas mensuales. El movimiento que yo espero en Bitcoin es el siguiente. Para empezar, les quiero hablar de Bitcoin desde principios de año. Algo muy interesante, fíjense que Bitcoin a principios de año, en enero, enero de 2023, Bitcoin estaba al precio de 16.000. Es decir, que desde los 16.000, desde principios de año, Bitcoin subió casi un 100%. ¿Ok? Casi un 100%. Ahora está teniendo un retroceso. Bitcoin está teniendo un retroceso cercano a los 22%. Bueno, es muy normal, es muy normal que la gente utilice el retroceso de Fibonacci. Pero para contarles que generalmente las tendencias funcionan de la siguiente manera. Tenemos impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, impulsos. Bueno, básicamente una tendencia alcista sería de esta manera. Entonces es normal que Bitcoin ahora esté teniendo un retroceso del 20%. También un retroceso saludable podría ser un retroceso del 30, del 50%. Pero bueno, lo que yo pienso es que ahora Bitcoin va a tener este siguiente movimiento. ¿Ok? Bitcoin ahora se va a ir. Para arriba, si ¿sí? esto es lo que yo pienso, ahora además sabemos que estamos empezando a, a entrar en el año 2024, nos acercamos al año 2024 y se avecina lo que es el halving. Ok, este sí, este es el movimiento que yo espero en Bitcoin para largo plazo. Obviamente, estamos viendo velas mensuales. Si nos vamos a velas semanales, si ¿sí? el movimiento ya lo podemos empezar a ver un poco más claro. Y también, obviamente, les quiero hablar de mi indicador premium. Generalmente, eh, cuando yo veo que mi indicador premium me marca señales, bueno, el precio se suele mover bastante. Fíjense que los movimientos suelen ser bastante pronunciados. Fíjense en mi indicador premium, acá me marca una señal en long. Fíjense cómo el precio sube. Acá me marcó una señal en short. Fíjense cómo el precio de Bitcoin empezó a caer. Acá me marcó una señal en long. Fíjese cómo el precio empezó a subir. Bueno, es muy preciso mi indicador, sobre todo si lo utilizamos en velas eh, mensuales y en velas semanales. Fíjese cómo el precio me marcó una señal en long, el precio empezó a subir, acá me marcó short y empezó a bajar. Bueno, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, lo que tenemos ahora es una señal en long. El indicador premium me está dando una señal en long justo además en este Raiders. Bienvenidos una vez más al canal. En este video vamos a hacer un análisis del precio de Bitcoin. También vamos a ver algunas noticias, así que recuerden quedarse conmigo hasta el final del video. Bien, el precio de Bitcoin ahora mismo es de 27.180 dólares. Bien, vamos a comenzar hablando del de video que yo les hacía hace 4 días, el video pasado, en el cual básicamente yo les estaba mostrando este movimiento. Nosotros con la comunidad estábamos entrando en long desde el precio de los 26600. Van a estar liquidando las posiciones en short y de esta forma los exchange las diarias y esto es a continuación. Bueno, entonces nosotros este estábamos en long desde los 26600. Este es el video que yo les hacía Hace cuatro días, el último análisis de Bitcoin. Bueno, nosotros estábamos en long desde los 26.600. Así que todos dentro de la comunidad están en positivo. Si todavía no estás dentro de los canales de Telegram, te voy a dejar un enlace en la descripción del video. Y por supuesto, también si te querés unir al canal VIP, bueno, me mandas un mensaje por Telegram y automáticamente podés ingresar al canal VIP, donde también tenemos un chat eh, general. Bueno, bien, ahora. En cuanto al precio de Bitcoin, ahora en este video les voy a decir cuál es el movimiento que yo espero a continuación. Obviamente, acá, bueno, ya lo tienen dibujado. Este es el movimiento más o menos que yo espero, pero bueno, les quería mostrar primero el video de hace cuatro días. Venimos acertados. Algo que hay que tener en cuenta es una noticia: eh, el día de mañana va a hablar la Fed. Y nosotros vamos a saber cuáles son la decisión de los tipos de interés. Generalmente, la Fed lo que hace es subir los tipos de interés. Eh, esto tiene que ver con la inflación, pero bueno, para no irnos por las ramas, esta es la previsión de la inflación. Es decir, la gente, los inversores piensan que 5,5 va a ser la próxima eh, decisión de los tipos de interés. Si suben la decisión de los tipos de interés a 5.5, bueno, el mercado lo va a tomar de forma neutral. Ahora, si las tasas de interés son mayores a lo esperado, bueno, es probable que el mercado lo tome de mala manera. ¿Sí? Y viceversa, si vemos que la decisión de los tipos de interés es menor a la esperada, bueno, el mercado lo tomaría de forma positiva. Desde mi punto de vista, yo creo que eh, los tipos de interés van a ser igual a lo esperado o un poco mayor a lo esperado, pero bueno tenemos que tener en cuenta esto y después en cuanto al análisis técnico la tendencia continúa siendo alcista. Acá por arriba podemos ver que tenemos unas zonas de interés, son unas zonas de demanda, eh, de oferta, perdón. Entonces digamos que por estos precios la gente ya estaría empezando a vender, ¿sí? por la zona de los 27.700, 28.000, la gente estaría ya entrando en venta, ya que acá podemos ver que hay una zona de oferta. Bien, pero el movimiento que yo espero es este, yo se los estaba dibujando en Telegram, por si todavía ustedes no están dentro de mis canales de Telegram, fíjense que yo el día de ayer les estaba comentando que estaba entrando en long desde los 26.500, y bueno, ahora estamos en positivo. Como le decía, acá tenemos una zona de interés, una zona en la cual hay oferta, la gente va a, a atender a la venta. Acá vamos a tener te presión bajista. Y bueno, por el, otro, eh, por el otro lado tenemos acá el día de mañana, como pueden ver. Hoy es día 19 del 9, mañana día 20 del 9 vamos a ver eh, la decisión de los tipos de interés. Sea cual sea la, la decisión de la FED, nosotros lo que vamos a tener es sí o sí eh, volatilidad. Siempre que habla la FED ya sea que hable de inflación que hable de tipos de interés siempre que habla la fed tenemos gran volatilidad en los mercados así que yo lo que generalmente hago siempre que yo hago trading abro posiciones con el 1% de mi eh, 1% de mi portafolio bueno los días que habla la fed que hay más volatilidad en vez de utilizar el 1% bueno puedes utilizar la mitad 0.5% de eh, tu portafolio por operación. De esta manera vos eh, podés disminuir los riesgos. Bien, estamos viendo a Bitcoin en velas diarias. Fíjense cómo mi indicador premium me marca señales de compra, señales de venta. Y está siendo muy preciso. Bueno, ahora me marcó una señal de compra. Y generalmente cuando mi indicador premium me marca estas señales de compra o de venta, generalmente suelen ser movimientos grandes, así que yo todavía espero un movimiento mayor. Eh, espero que Bitcoin todavía continúe al alza. Acá pueden ver que eh, estamos haciendo máximos cada vez mayores. Tenemos un máximo mayor al anterior. Y bueno, la tendencia es esta. Si ¿sí? la tendencia va a continuar. Desde mi punto de vista, hasta esta zona donde tenemos eh, ofertas y ¿sí? donde la gente va a empezar a vender cerca de la zona de 27.800 y la zona de los 28.000. Bueno, acá ya tendríamos que tener un poco de cuidado. Igual de todas maneras, recuerden suscribirse a nuestros canales de Telegram. Tenemos un canal gratis que yo acá siempre les estoy compartiendo señales de trading, novedades y por supuesto, yo a ustedes los voy a mantener actualizados. Mucha atención a la noticia. Bueno, les dejo este análisis. Eh, para Bitcoin en velas de 4 horas, recuerden suscribirse a los canales de Telegram.